El 13 de septiembre del 2003, Gabriel García Márquez grabó una colaboración especial para De Una a Tres. El descubrimiento de Juan Rulfo, como el de Franz Kafka, será sin duda un capítulo esencial de mis memorias. Yo había llegado a México el mismo día en que Ernest Hemingway se dio el tiro de la muerte, el 2 de julio de 1961, y no solo no había leído los libros de Juan Rulfo, sino que ni siquiera había oído hablar de él. Yo vivía en un apartamento sin ascensor de la calle Renán, en la colonia Anzures. Teníamos un colchón doble en el suelo del dormitorio grande. Gabriel García Márquez. En el otro cuarto y una mesa de comer y escribir en el salón con dos sillas únicas que servían para todo. Habíamos decidido quedarnos en esta ciudad que todavía conservaba un tamaño humano, con un aire diáfano y flores de colores delirantes en las avenidas, pero las autoridades de inmigración no parecían compartir nuestra dicha. La mitad de la vida se nos iba haciendo colas inmóviles, a veces bajo la lluvia, en los patios de penitencia de la Secretaría de Gobernación. Yo tenía 32 años. Había hecho en Colombia una carrera periodística efímera. Acababa de pasar 3 años muy útiles y duros en París y 8 meses en Nueva York y quería hacer guiones de cine en México. El mundo de los escritores mexicanos de aquella época era similar al de Colombia y me encontraba muy bien entre ellos. 6 años antes había publicado mi primera novela, La hojarasca, y tenía 3 libros inéditos. El coronel no tiene quien le escriba, que apareció por esa época en Colombia. La mala hora, que fue publicada por la editorial, era poco tiempo después, a instancias de Vicente Rojo y la colección de cuentos de Los funerales de la mamá grande. De modo que era ya un escritor con 5 libros clandestinos. Pero mi problema no era ese, pues ni entonces ni nunca había escrito para ser famoso. Gabriel García Márquez. Mis amigos me quisieran más, y eso creía haberlo conseguido. Mi problema grande de novelista era que después de aquellos libros me sentía metido en un callejón sin salida y estaba buscando por todos lados una brecha para escapar. Conocía bien a los autores buenos y malos que hubieran podido enseñarme el camino, y sin embargo me sentía girando en círculos concéntricos. No me consideraba agotado. Al contrario, sentía que aún me quedaban muchos libros pendientes, pero no concebía un modo convincente y poético de escribirlos. En esas estaba cuando Álvaro Mutis subió a grandes zancadas los 7 pisos de mi casa con un paquete de libros, separó del montón el más pequeño y corto y me dijo muerto de risa: lea esa vaina, carajo, para que aprenda. Era Pedro Páramo. Aquella noche no pude dormir mientras no terminé la segunda lectura. Nunca, desde la noche tremenda en que leí La metamorfosis de Kafka en una lúgubre pensión de estudiantes de Bogotá, casi 10 años atrás, había sufrido una conmoción semejante. Al día siguiente leí El llano en llamas y el asombro permaneció intacto. Mucho después, en la antesala de un consultorio, encontré una revista médica con otra obra maestra desbalagada, La herencia de Matilde Arcángel. El resto de aquel año no pude leer a ningún otro autor porque todos me parecían menores. No había acabado de escapar al deslumbramiento cuando alguien le dijo a Carlos Belo que yo era capaz de recitar de memoria párrafos completos de Pedro Páramo. La verdad iba más lejos. Podía recitar el libro completo, al derecho y al revés, sin una falla apreciable, y podía decir en qué página de mi edición se encontraba cada episodio, y no había un solo rasgo del carácter de un personaje que no conociera a fondo. Más tarde, Carlos Belo y Carlos Fuentes me invitaron a hacer con ellos una revisión crítica Gabriel García Márquez. De la adaptación del Pedro Páramo para el cine.
había dos problemas esenciales. El primero era el de los nombres. Por subjetivo que se crea, todo nombre se parece de algún modo a quien lo lleva, y eso es mucho más notable en la ficción que en la vida real. Juan Rulfo ha dicho, o se lo han hecho decir, que compone los nombres de sus personajes leyendo lápidas de tumbas en los cementerios de Jalisco. Lo único que se puede decir a ciencia cierta es que no hay nombres propios más propios que los de la gente de sus libros. Aún me parecía imposible, y me sigue pareciendo, encontrar jamás un actor que se identificara sin ninguna duda con el nombre de su personaje. Lo malo de esos preciosos escrutinios es que las razones de la poesía no son siempre las mismas de la razón. Los meses en que ocurren ciertos hechos son esenciales para el análisis de la obra de Juan Rulfo, y yo dudo de que él fuera consciente de eso. En el trabajo poético, y Pedro Páramo lo es en su más alto grado, los autores suelen invocar los meses por compromisos distintos del rigor cronológico. Más aún, en muchos casos se cambia el nombre del mes, del día y hasta del año, solo por erudir una rima incómoda, oír una cacofonía, sin pensar que esos cambios pueden inducir a un crítico a una confusión terminante. Esto ocurre no solo con los días y los meses, sino también con las flores. Hay escritores que no se sirven de ellas por el prestigio puro de sus nombres, sin fijarse muy bien si se corresponden al lugar o a la estación. De modo que no es raro encontrar buenos libros donde florecen geranios en las playas y tulipanes en la nieve. En Pedro Páramo, donde es imposible establecer de un modo definitivo dónde está la línea de demarcación entre los muertos y los vivos, las precisiones son todavía más quiméricas. Nadie puede saber, en realidad, cuánto duran los años de la muerte. He querido decir todo esto para terminar diciendo que el escrutinio a fondo de la obra de Juan Rulfo me dio por fin el camino que buscaba para continuar mis libros, y que por eso me era imposible escribir sobre él sin que todo esto pareciera sobre mí mismo. Ahora quiero decir también que he vuelto a releerlo completo para escribir estas breves nostalgias, y que he vuelto a ser la víctima inocente del mismo asombro de la primera vez. No son más de 300 páginas, pero son casi tantas, y creo que tan perdurables como las que conocemos de Sófocles. Es lo que Gabriel García Márquez opinó en el año 2003 de Juan Rulfo. Todo lo que dijo en honor de Juan Rulfo puede decirse del mismo Gabriel García Márquez.